que cuando yo llegué a este ministerio, todos estaban en teletrabajo. Todos. Y de alguna forma empezamos a traer a la gente para poder no solamente empezar a hacer trabajar, sino para poder ver cuáles eran los objetivos que cumplían. Y cuando se les preguntó a los directores y a jefes, ustedes sabían que no había ninguna manera de medir los objetivos cumplidos en el teletrabajo. No había. ¿Qué hacían? No habían reportes, no habían informes, no había forma de medición ni de evaluación de ese desempeño. Entonces, se empezaron a hacer esas articulaciones y por eso, por traer a la gente, y no solo traer a la gente, porque no son los 5 días y yo, o sea, no se confundan. No crean que yo estoy en contra del teletrabajo. Yo estoy a favor de la gestión adecuada del recurso humano que desempeña como servidor público y de que este no pare de alguna manera. Vamos a ver si era la que seguía. Ah, de las vacaciones. Vamos a poner esa para recordarlo, el teletrabajo. Pero que de alguna forma esto tiene que ser medido porque es un salario que ustedes con sus impuestos pagan. Ustedes con sus impuestos pagan el salario de todas las personas que estamos aquí. Y entonces tenemos que brindarles un servicio. Entonces por eso tenemos que saber qué es lo que están haciendo. Aparte de eso, se instauraron marcadores que no existían para poder también de alguna forma empezar en un horario laboral a fiscalizar que las personas estuvieran ahí. Pues bueno, tengo, ¿cómo se llaman? Tengo 4 reclamos administrativos de personas que de alguna manera se adhieren a un reglamento porque no quieren marcar. Porque de alguna forma quieren, de alguna manera, no evidenciar el tiempo que están laborando. ¿Cuál es el problema? Si están aquí. No logro entender donde el mismo reglamento nos da los insumos para poder de alguna forma también tener controles administrativos. Ahora, también sabe usted, tenemos el Estatuto de Servicio Civil que nos dice en este artículo que tenemos de alguna forma que gozar de nuestras vacaciones. Nuestras vacaciones son un derecho laboral. Y basado en ese derecho laboral tenemos que gozarlas. Pues habían personas, no sabemos todavía, la investigación dirá por qué causa, pero acumulaban periodos de periodos de periodos de vacaciones. Pero en vez de gastarlas en los 3 tractos que se tienen que invertir por año, pedían viernes o lunes. ¿Y qué pasa cuando usted pierde viernes o lunes de todas las semanas del año? Pierde la continuidad laboral. Y nuevamente usted es un servidor público. ¿Sí o no? Y por algo, el estatuto da una directriz y un ordenamiento de cómo tienen que gozarse las vacaciones. Y peor aún, hay gente que salió pensionada sin gozar las vacaciones y a la que se les tuvo que pagar millones de lo que ustedes pagan de impuestos para las personas que trabajan en esta institución. Díganme, eso es otro reto más. Ahora, ¿cómo comprar loto en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr. Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de loto o elegí la opción desde la barra lateral Compra de loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del 00 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si querés jugar Loto Revancha, solo tienes que activar la casilla Juega Revancha. Y luego haces clic en el botón de agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste loto de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral del loto, haciendo clic en números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugá para hacer el bien. Existen muchos planes,
El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únete a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-6000.